Mantova, Italia, siglo XIV. La peste negra hace estragos en Europa y Mantova no es la excepción. Cadáveres apilados en las calles se pueden ver, algo que consterna a Francesco Gonzaga, nuevo señor de Mantova tras la caída de los Buonaccorsi, familia que gobernaba el señorío. Desesperado y preocupado, Gonzaga realizó un voto a la Virgen María de la Gracia, que consistía en que si acabase la peste, le edificaría una iglesia. Haciéndose realidad la petición, no duda en ejercer su promesa y se comienza la construcción del santuario en el año 1399 y consagrándose en 1406. Tras el milagro, los peregrinos vienen y fieles se mudan a las zonas aledañas del santuario. No había lugares donde ofrecer comida y alojamiento a los peregrinos. De esta manera nacen los primeros comercios y para el año 1425 comienza oficialmente la feria. En italiano, la Fiera delle Grazie, para celebrar el Día de la Asunción de la Virgen María y que ayudaría a los peregrinos que visitaban el santuario para comer y alojarse. La feria fue creciendo y evolucionando con el tiempo. Se convirtió en un centro económico, cultural, religioso y de poder en toda la región. Llegaron vendedores, artesanos, el comercio local fluía. El intercambio que esto produjo enriqueció culturalmente a la región. Los peregrinos venían de diferentes partes de Europa. Todo esto se mantuvo en constante crecimiento hasta la caída de la dinastía de la familia de los Gonzaga en el siglo XVIII. Es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la feria retoma su carácter devocional y el comercio de ganado. Sin embargo, se vería afectada por el crecimiento de la maquinaria agrícola como parte de la modernización a mediados de los años 60 y la feria entraría en una crisis. Sin embargo, estaba por venir algo que cambiaría el rumbo de la historia y que se consideraría el renacimiento de los pintores callejeros. En 1972, la periodista María Gracia Frenghelini tuvo un encuentro en un restaurante con Gilberto Bosques, Gibo como también le llamaban, y miembro de la noble familia Gonzaga de Mantova. En este encuentro veían la revista Eso, edición mayo-junio, y conversaron sobre una nota que llamó su atención, el culto de la Madonna. Entre las fotos vieron una Madonna pintada en el suelo. Una vez hubo tantos artistas de estos, quizás por la disminución de la religiosidad se han dispersado, comentó Gibo. ¿Conoces la balada del pintor?, preguntó María Gracia. Es la historia de un pintor callejero que fue encarcelado. Un policía pisoteó su pintura y en su celda pintó una crucifixión. Absorto en sus pensamientos, Gibo dijo, qué bueno sería redescubrir a estos personajes. Ni siquiera tienen un nombre. Preguntaremos a los historiadores. Un nombre será encontrado, le respondió María Gracia. Aún en sus pensamientos, Gibo preguntó para sí mismo, ¿y si añadimos una consonante y una vocal? Exaltado y con un puño a la mesa, exclamó, Madonari. Ha sido una palabra que marcaría un antes y después en la historia de los pintores callejeros. La palabra era tan auténtica que parecía ser de hace mucho tiempo. Al fin tenían un nombre a estos artistas que durante siglos fueron anónimos y que pintaron las calles, seguramente de varias partes de Europa, consolidándose de alguna manera la idea tradicional del origen de estos artistas en Italia. De esta manera y con gran entusiasmo, María Gracia Frenghelini y Gilberto Boschesi organizaron el primo Encuentro Nacional dei Madonari, Premio Gesetti de Oro 1973. El pintor Dino Villani elige el pueblo de Grazia porque el 15 de agosto los peregrinos llenaban el santuario para la fiesta de la Asunción de la Virgen, por lo que al mismo tiempo el evento se suma a la antiquísima Fiera delle Grazie. El comienzo no fue sencillo, la organización tuvo sus contratiempos, ideas distintas entre el primer grupo de organizadores e intereses políticos comenzaron a sobresalir. Después de varias reuniones se logró el primer reglamento de la competencia y el tema principal es que debía ser de naturaleza religiosa, ya que uno de los propósitos del encuentro es conservar la imagen tradicional del artista Madonaro y que persiste hasta nuestros días. Se otorgarían tres primeros lugares, Gesetti de Oro, Gesetti di Argento y Gesetti di Peltro, algo así como tiza de oro, tiza de plata y tiza de bronce y un premio especial. Así, la mañana del 15 de agosto de 1973, se dieron cita a los primeros Madonaros. Había incertidumbre cuántos artistas asistirían. Acudieron 8, 7 hombres y una mujer. Se cuenta que el primero en llegar fue Francesco Preciandaro, enseguida Niccolò Picci y después Francesco Morghese. Había muchos periodistas, mucho calor, sin embargo la fiesta había comenzado. Cada año se realizaba el evento, sin embargo persistían diferencias políticas y sociales entre los organizadores, los artistas y el gobierno. Y en 1979 se funda la Associazione Madonari de Italia, teniendo como representante al Madonaro Aldo Gambardella. Y uno de los logros de esta representación fue que por primera vez en el encuentro se les paga a los artistas. De esta manera el evento tiene una mejor estructura y pone orden a las diferencias que existían. Ahora los artistas se dividen en dos categorías, Madonari y amante del Gesetto. Para 1985 se modificó a Maestro Madonaro, Madonaro, Amante del Gesetto y Naif. Y para 1990, las que conocemos actualmente, Maestri, Qualificati y Semplici.
Para 1982, el panorama madonari en Gracia estaba dividido. Por un lado, los madonaros tradicionales, es decir, aquellos que comenzaron el festival y que eran madonaros callejeros auténticos. Y por otro lado, las nuevas generaciones, pintores con estudios artísticos. Uno de ellos vendría a revolucionar la concepción del madonari, Kurt Wenner. La elevada técnica con la que desarrolló su trabajo atrajo las miradas y comentarios del festival. Obtiene el primer lugar de la categoría Amante del Jazzetto al lado de su amigo Manfred Stader. Ambos trascenderían a lo largo de los años en el festival y representarían la primera generación de extranjeros en Grazia, algo que trajo consigo opiniones encontradas y nuevamente se enciende la llama de la discordia que poco a poco se fue disolviendo. Nacen diferentes asociaciones madonari, lo que causa confusiones, sin embargo es parte del movimiento que estaba renaciendo. Se comenzó a propagar el arte madonari y no es casual que en 1985 el Papa Juan Pablo II envía bendiciones a los pintores de la tiza de la antiquísima Fiera della Grazia. Kurt Wenner gana distintas ediciones y en 1986 se convierte en maestro madonaro. Su estilo rescata la tradición clásica de la pintura europea, otorgándole a sus obras una expresión plástica que ayudaría a la promoción del arte madonari mundial y su influencia italiana. Después de todo, Grazia se convierte en un fenómeno mundial y se convierte en el centro madonari del mundo. El Festival de Grazia continuó creciendo teniendo experiencias de diferente índole y debates. Por ejemplo, que Dino Villani hace hincapié en que el madonari se continuara pintando en el piso. Hubo la idea de hacer las obras en papel y cartón y enfatizó la importancia de mantener la tradición. El madonari es pintar en el suelo y así como respetar su naturaleza efímera. De lo contrario, pintar sobre superficies permanentes sería solamente cuadros, pero no madonari. En 1987 se lleva a cabo el Italian Street Painting Festival en Santa Bárbara, California, Estados Unidos y a eso se le llamó L'Effetto Grazia. Kurt Wenner estudia la anamorfosis y los efectos visuales del trompe-l'œil y los incorpora en sus nuevas obras y para 1991 crea en ilusión 3D el juicio final. El Papa Juan Pablo II se encuentra presente, solicita una tiza y plasma su firma en el suelo. De alguna manera este gesto del Papa se podría considerar como un punto máximo del reconocimiento del madonari. La noticia da la vuelta al mundo y Grazia cada vez más se consolida. Para Kurt Wenner esto representaría la consolidación de su carrera y desde entonces las creaciones 3D han influenciado a muchísimos artistas. Cada año el público crece, llegan más artistas, surgen nuevos talentos y los madoneros más antiguos están consolidando como maestros. Llegan más adversidades pero son resueltas y para 1997 se crea el Centro Italiano Madonari que tiene como objetivo preservar y transmitir los cánones de la pintura madonara, es decir, tiza seca o pasteles sin el uso de fijadores y preservar la iconografía del Encuentro Nacional dei Madonari de Grazia, reconocible en tradición de lo sagrado, popular, figurativo, de inspiración cristiana y de enfoque clásico y renacentista. Entre sus propósitos constitutivos, además de la coordinación de los artistas callejeros durante la competencia anual de agosto, también incluye la preservación de material artístico, documental y fotográfico vigilado en el interior del Museo dei Madonari, la gestión y la usabilidad del museo. Recientemente, en febrero del 2018, fue reinaugurado. Lamentablemente hay poca información sobre los madonaros italianos, al contrario de los escribers que tuvieron quien pudiera documentarlos. Hasta la fecha se conoce solo una fotografía de un auténtico madonaro italiano y es de aproximadamente 1921. El Encuentro Nacional dei Madonari de Grazia sigue vigente y es considerado el más importante del mundo. Madonaros de todo el planeta se dan cita cada año en agosto. Se ha dicho que si desea ser un madonaro, es imprescindible estar en Grazia pintando y así conectar con toda la historia que hay detrás. Actualmente el arte madonari lo podemos ver en varios países del mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, México, Australia, Canadá y por supuesto Italia. También existen escuelas u organizaciones para aprender este arte como la Escuela Internacional dei Madonari, Escuela Napolitana dei Madonari y la Academia Mexicana de Madonari, que se han encargado de darle un contexto académico y profesional al arte y técnica madonari. Existen diferentes festivales que promueven este arte, desde lo más tradicional hasta lo más contemporáneo. La diversidad y creatividad de los artistas
artistas, así como de la cultura de cada país, lo ha hecho suyo. Y ahora podemos ver no solo Madonas, sino representaciones más conceptuales y originales de los Madonaros, donde figuran imágenes en 3D, 4D e incluso interactivas con luz y sonido. Si los primeros Madonaros eran totamundos, no hay mucha diferencia de los actuales. Lidia Angelón Madonara nos propone en su tesis Las tradiciones populares y sus representaciones, tres tipos de Madonaros: el clásico, el moderno y el ocasional. Considerando el clásico como el vagabundo o de vida errante y que solo vive de la ofrenda recibida en las calles, esos artistas ya casi no se encuentran. Stracchetto, Toto de Angelis, fue considerado uno de los últimos. En el año 2011, antes de su muerte, fue condecorado como maestro Madonaro en Grazia. Los Madonaros modernos son aquellos que no se ajustan al de una vida errante, sino en su mayoría tienen grados de estudios altos, tanto académicos como artísticos, y no viven propiamente del Madonari. Por último, los Madonaros ocasionales son aquellos que esporádicamente participan en un evento Madonari. Si bien son conceptos subjetivos para cada país y cultura, nos brindan acercamientos del panorama Madonari actual. El público es una de las partes más importantes del Madonari, ya que son ellos los que completan el espectáculo. Niños, jóvenes, adultos, no importa la edad. La inspiración que el arte Madonari puede crear en la sociedad es parte de la trascendencia moderna, un acercamiento al arte sin muros, sin fronteras. El Madonari nace o es herencia quizás de los espectáculos callejeros, como se hacían en la antigua Roma o Grecia. Sin embargo, el fenómeno callejero se manifiesta en todas las culturas del mundo. La naturaleza que tenemos como seres humanos de expresarnos mueves a las calles, desde salir a caminar y dar un paseo hasta viajar a otro lugar lejos de casa. La aventura siempre será algo que nos dé motivos para vivir, y el Madonari es una de esas aventuras. Convivir con las personas de manera directa hace del fenómeno artístico algo único. Es un arte donde el espectador, la obra y el artista entran en un diálogo íntimo y de complicidad que brinda fruto en una totalidad. El Madonaro no deja de ser un peregrino de la vida, no deja de ser un santo. Sus obras son el resultado de la conexión divina con el cielo y la tierra, ajustada, claro está, a los cánones de nuestro tiempo. Es quizás el éxito del Madonari hoy en nuestros días, ya que nos ayuda a conectar más directo con nuestros semejantes, cumpliéndose así uno de los propósitos del arte: enriquecer el espíritu humano.